Estamos habilitándolo porque faltan algunos detalles. Inauguración no podemos hablar porque falta todavía la parte del gas, falta algunos elementos del baño, pero bueno, ya la parte funcional de lo que nosotros pretendíamos, sí, está la parte de desayunador que nosotros tanto necesitábamos, porque la función de esta parte, que parece que a lo mejor es demasiado o es muy grande y todo lo demás, es evitar que el operario que está trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 no tenga una movilidad de espacio dentro del taller. Se quedaban en el mismo lugar, en las mismas mesas, había que sacar el material que se estaba trabajando, volver a poner la mesa para desayunar. Entonces, ese tiempo perdido y ese tiempo de estar sentados perjudicaba mucho su dinamismo. En cambio, pasan a otro salón, como viste, escuchan música, se distienden en un sillón y se sientan. Estamos también por arreglar el patio como para que haya bancos para su descanso, es decir, cortar realmente la producción en un determinado momento, pero sacarlo de ese mismo espacio. Entonces, bueno, es muy beneficioso, ellos están muy contentos de esta nueva iniciativa y también vamos a cambiar un poco lo que es el desayuno. Antes el desayuno tradicional era que la señora que está a cargo le ponía la tacita, que le ponía la jarra. No, ahora vamos a hacer un sistema de carritos que ya lo hemos comprado con termos, va a haber un jefe de mesa, se van a servir ellos, van a recoger los bizcochos que corresponden por cada mesa. Entonces, como que le queremos dar ese tono de libertad y de acción nueva a los chicos. Entonces, es como que de a poco, porque todo esto es una preparación y un proceso, ¿no? Estos bancos vinieron de la antigua San Lorenzo, que renovó todo su stock de para desayuno y servicio al cliente. Y bueno, tuvimos el privilegio de que lo donen. Después en la dirección 4, a través de un operario que tenemos que agradecer mucho, y al director también de la dirección, que los reciclaron, le pusieron unos refuerzos, le hicieron las bases de madera y todo lo demás, y bueno, y lo han pintado y han quedado espléndidos. Estamos más que chochos porque parece una real confitería o un real lugar de desayunador, ¿no? Bueno, y veo acá los chicos del IMI. Nosotros conocíamos una integración, que ya hemos hecho notas inclusive con los profesores, pero me decís que ha cambiado un poco, que han avanzado mucho más. Mira, la integración es hermosa. Este año se planteó, si bien seguimos con la venta de los productos de limpieza en forma callejera, que los chicos salen, pero 10 alumnos, los otros salen a la venta, pero 10 alumnos rotando van a venir todos los jueves a trabajar dentro del taller. Van a hacer bolsa, van a hacer bolsa regalería, panadería, lo que nosotros indiquemos, porque los papás han dado un sí muy generoso y eso hay que rescatar, no solamente a la institución del Instituto María Inmaculada, hay que agradecer a sus profesores y todo lo demás, sino a los papás que le permiten trasladarse en bicicleta y que vienen acá y haciendo un montón de cosas, sino que también hay que ver cómo también ellos proyectaron un nuevo microemprendimiento, que serían las bolsitas para los autos, que uno siempre es tan útil para desechar alguna cosita cuando uno viene comiendo un caramelo o haciendo algo. Bueno, esos van a venir, ya están los moldes, ya están las máquinas de coser, se va a hacer un trabajo hermoso acá adentro, pero bueno, a su tiempo y cuando terminemos de conseguir todos los elementos que conllevan a esa tarea, ¿no? Vos ves desde las lámparas, los ventiladores, sillones. Si vos crees algo insólito en la vida, el otro día estábamos, nosotros tenemos la cuenta de la caja de ahorro en la COISPU. Y estábamos en la COISPU y
nos entregan el papel del saldo, le digo, uy, mira que tenemos que hacer la panadería nueva, mira que tenemos que pagar al señor, al constructor, tenemos que pagar una parte de esto. Estábamos con Silvana, la secretaria de acá, estábamos mirando todos los gastos que teníamos y cuál era el monto que teníamos. Y un muchacho joven se paró generosamente y dijo, tome, ustedes son del taller, están necesitando más que yo. Y él iba a depositar un cheque. Y bueno, yo pensé que era un cheque mínimo de una colaboración muy generosa, pero bueno, eran 3.728 pesos que nos entregó. Dijo, chau chicas, acá se los dejo, a ustedes necesitan más. Entonces, hay gestos todos los días. Hay gestos todos los días de eso. Entonces nosotros nos sentimos extremadamente orgullosos con Marco Juárez, con su gente, con las empresas, con los comercios, con los particulares. Es decir, esto cuando vos me decís inaugurar y habría que tener 3.000 personas porque un ladrillo de cada uno de Marco Juárez hay acá adentro. Porque realmente, ¿no es cierto?, esto se hizo, si bien la municipalidad, por favor, es un taller municipal y prestó toda su colaboración, el secretario de gobierno, el intendente que vino a ver los avances de obra y todo. Pero es la comunidad de Marco Juárez la que hizo posible este sueño. Y entonces nosotros estamos sumamente agradecidos y agradecidos a ustedes porque un pasito que damos, un pasito que están, entonces nosotros con esto podemos decirle a la gente, bueno, usted o no, acá está todo, acá está, hasta la última monedita que nosotros juntamos está puesto acá. Y ustedes vieron la grandeza de la obra que tenemos y la utilidad de la obra fundamentalmente para ellos.